vuelvo con mi canto, saludo a la gente mía, aprovecho la ocasión. El tono y la algarabía, para contar esta historia, pasó en Santa Rosalía, cuando un grupo de llaneros estaban de vaquería. Ya venía apuntando el sol, era muy de mañanita, olía flores y a mastranto, el pasto reverdecía con el rocío mañanero que espantaba la sequía. Todos íbamos contentos echando la travesía, sin saber que en ese encuentro uno perdería la vida. Era fijo para el tiro, en el lazo ni se diga, efectivo en las coleadas, en la manga se lucía. En las carreras de tarde nadie veía que perdía, les hablo de mi caballo, pura casta y valentía. ¿Quién se iba a imaginar que la vida perdería con la jornada de un toro en medio de la vaquería? En ese mismo momento la mañana se entardecía, habían truenos y centellas y el relámpago caía, cuando vi a Manco Maduro que de mí se despedía. Arpa cachete serpa, bordonea la maestro, y de Venezuela para el mundo. Cuando vi mi caballo en tierra, en medio de su agonía, yo le imploraba a los santos, le pedía por su vida, Santísimo Nazareno, Candelaria, Virgen María, oye San Martín de Loba, lo que te pido hoy en día, Virgen de la Coromoto, Virgen de la Dinastía, Virgen de Chiquinquirá, también Santa Rosalía. En ese mismo momento, cuando yo a ella le pedía, salió algo resplandeciente, de la nada se veía. Era una mujer hermosa, parecía de fantasía, con palabras muy bonitas, ella a mí se dirigía. Ese caballo muy tuyo, tuve que quitar la vida, porque en vez de ese caballo era el jinete quien moría.